Rápidamente vamos a ver la vista conjugada. Sí, bueno, ya lo vimos en otra vía, pero bueno, vamos a verla rápidamente. Esto empieza con el frontal eye field. Frontal eye field, o el campo visual. Esto está en el lado contralateral a donde queremos ver. Si queremos ver al lado derecho, entonces el frontal eye field que se activa es el lado izquierdo y viceversa. Esto para orientarnos en dónde está es aquí es el cerebro. Aquí está el frontal. Este es el, digamos, el surco central. Lo más pegado al surco central, aquí está, es el área de Broca. Y adelantito del área de Broca es el frontal eye field. Y este es el área de Brodmann 8. Ok, entonces vamos a ver hacia el lado derecho. Ahí, ¿qué va a pasar? Los ojos están viendo hacia el lado derecho. Aquí se activa el, o se estimula el músculo rectolateral. Y para el ojo izquierdo, el recto medial. Entonces, del frontal eye field sale la primera neurona, se cruza al lado opuesto, o sea, ya al lado hacia donde vamos a ver, y llega a la formación reticular pontina, paramidia pontina. Y de aquí llega, o sale una neurona, al núcleo del abductor ocular, el sexto par craneal, y aquí salen dos neuronas. Una va a ser el abductor, el nervio abductor que estimula el recto lateral y hace que el ojo derecho vea hacia el lado derecho. Y el otro es el fascículo longitudinal medial, que llega al núcleo del óculo motor, el tercer par craneal, y ya, de aquí entonces sale el tercer par craneal y mueve al recto medial del ojo izquierdo. Y así como finalmente vemos al lado derecho. Lesiones. Si dañamos el frontal eye field, ninguno de los ojos puede ver al lado derecho. Dañamos la formación reticular para media pontina, ninguno de los ojos, del lado derecho, ninguno de los ojos puede ver al lado derecho. Si dañamos el nervio abductor, solo el ojo derecho no va a poder ver al lado derecho. Si dañamos el núcleo del abductor, como el núcleo del abductor está en el puente muy cerca de la formación reticular para media, entonces ninguno de los ojos va a poder ver hacia el lado derecho. Aparte de que no nada más el nervio facial, no nada más el nervio abductor, no, pues no va a salir si está este daño, entonces el ojo derecho no puede ver al lado derecho, sino que tampoco va a salir el fascículo longitudinal medial, y entonces el ojo izquierdo no puede ver al lado derecho. Y la otra es, ¿cómo diferenciamos un daño nada más del nervio abductor o del núcleo abductor? También cerca del nervio del núcleo abductor pasa el nervio facial, que le da la vuelta al núcleo. Entonces el paciente va a tener parálisis facial. Y esto es cierto para el núcleo del abductor o para la formación reticular para medio pontina. Y esto es como vamos a diferenciar un daño al frontal eye field de la formación reticular para medio pontina. Un frontal eye field del lado izquierdo versus un daño a la formación reticular para medio pontina del lado derecho. En este el paciente va a tener parálisis facial. Y en este el paciente va a tener, puede ser, digamos, parálisis del lado derecho o pérdida de la sensación del lado derecho o así. Porque tuvo un infarto cerebrovascular que le pegó al lado izquierdo. Y ahora si te daña el nervio oculomotor, pues el paciente, el ojo izquierdo no puede ver al lado derecho. O el ojo derecho no puede ver al lado izquierdo. Y el paciente cuando quiere ver un objeto cerca, el, digamos aquí el oculomotor izquierdo, si está dañado, el paciente no va a poder ver, o sea, el ojo derecho si se va a aducir, pero el ojo izquierdo no. Y si ahora se daña el fascículo longitudinal medial, el paciente va a poder ver a la derecha, cuando queremos ver a la derecha, pero el ojo izquierdo no va a poder ver a la derecha. Y esto se parece a daño al nervio oculomotor, solo que si el paciente le decimos que haga la convergencia, el ojo derecho va a hacer convergencia y el ojo izquierdo también, porque el nervio oculomotor está intacto. Lo que no está intacto, lo que está dañado, es la señal que hay entre el núcleo del abductor y el núcleo del oculomotor. Y esto se llama oftalmoplegia internuclear, que se ve muy común en pacientes con esclerosis múltiple o pacientes a veces que tengan convulsiones o así. Y
si es en esclerosis múltiple, generalmente es bilateral. O sea, al paciente le decimos que vea al lado derecho y con el ojo izquierdo no puede ver al lado derecho. Y le decimos que vea al lado izquierdo y con el ojo derecho no puede ver al lado izquierdo. Esta es una lesión muy, muy importante. Y ya nada más, cuando hay un daño al frontal eye field, el paciente no puede ver hacia el lado de la parálisis. Y si hay daño a la formación reticular paramidia pontina, el paciente va a tener parálisis facial, generalmente. Y ahora si hay un daño a la formación reticular paramidia pontina de este lado, el paciente entonces no va a ver hacia el lado contralateral a la parálisis.